Una vez que esté listo para presentar un caso, tiene que llenar formularios de la Corte. Si usted es el demandante, tiene que llenar un formulario de reclamo. Si usted es el demandado y quiere que el demandante le pague dinero o le entregue un bien, tiene que llenar un formulario de contrarreclamo. Después de llenar los formularios, tiene que presentarlos en la oficina del secretario y pagar una cuota de presentación. Si no puede pagar la cuota de presentación, puede pedirle a la corte que le otorgue una exención de cuotas. Antes de la audiencia en la corte, la ley exige que le avise a la otra parte que le está haciendo juicio, usando un procedimiento legal específico. Esto se llama entrega legal. Hay distintas maneras de hacerle la entrega legal a la otra parte y las reglas son muy estrictas. Si no le hace la entrega legal a la otra parte tal como requiere la ley, el juez no podrá considerar su caso y su audiencia será aplazada o cancelada. Como la entrega legal es un proceso complicado y hay que hacerla correctamente, le recomendamos que hable con el asesor de reclamos menores para asegurar que esté haciendo todo bien desde el comienzo. Una vez que haya hecho la entrega legal de su reclamo, tiene que prepararse para la audiencia en la corte. Como las audiencias duran solo de 5 a 10 minutos, tiene que estar organizado y poder presentar su información rápidamente y sin desviarse del tema. Recuerde que la audiencia es su única oportunidad para explicarle al juez su lado del caso. Para prepararse para la audiencia es importante que Conozca las leyes aplicables a su caso. Prepare todas sus pruebas, como fotos, facturas, recibos y contratos. Hable con los testigos para confirmar que vendrán a su audiencia. Vaya a la corte y presencie una audiencia de reclamos menores para saber qué esperar. Durante la audiencia, el juez escuchará a ambas partes, examinará las pruebas y hará preguntas. El juez basará su decisión en lo que diga la ley y sus órdenes estarán limitadas por lo que diga la ley. El juez puede dar su fallo durante la audiencia o enviárselo por correo. Esto a veces puede tardar un mes o más. Si no se siente completamente cómodo para hablar o comprender el inglés, lleve consigo a un intérprete calificado. La Corte probablemente no podrá proporcionarle un intérprete y es importante que comprenda todo lo que se diga y que se haga entender. El demandado puede presentar una apelación en un plazo de 30 días después de que el juez haya dictado o enviado por correo su decisión. Si el demandado no presenta una apelación válida en ese plazo, la decisión del juez será final. El demandante no puede apelar una decisión sobre su propia demanda, pero puede apelar una decisión sobre el reclamo del demandado. Si se presenta una apelación, tendrá que presentar su caso de nuevo. Esta vez, si quiere, puede llevar a un abogado para que lo represente. Si usted es el demandante y ganó el caso, es posible que el demandado no le quiera pagar voluntariamente. La Corte no puede cobrar dinero en su nombre, así que usted tiene la responsabilidad de cobrar el fallo. Los esfuerzos para cobrar el fallo pueden tomar tiempo y dinero y pueden ser frustrantes. Si pierde el caso, es posible que tenga que pagar los costos de la otra parte, además del dinero que deba. Además, un fallo de la Corte en su contra podría dañar su historial de crédito.